Aló, buenas tardes, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. En los pocos minutos daremos inicio a la ceremonia de certificación del curso Emprendimiento 2.0. Estamos esperando que las y los estudiantes invitados de la empresa se sigan sumando, así como también familiares y amigos que nos acompañarán a través de las transmisiones por YouTube. Hola. Fundación Emplea, en el marco del proyecto de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación de los cursos de Emprendimiento 2.0, los cuales fueron realizados gracias al aporte y colaboración de la empresa Pernod Ricard. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados. Recuerden encender sus cámaras y, por último, reiterarles que esta ceremonia se está transmitiendo a través de YouTube, por lo cual pueden compartir el link que les enviamos vía WhatsApp con sus familiares y amigos para que nos acompañen.
Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por las y los egresados del proyecto de activación laboral realizado en la región metropolitana. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan y trabajan desde diversos sectores cambiando la vida de miles de personas a través de la capacitación. Agradecemos la presencia de los directivos de la Fundación Emplea, Ricardo Delano, director ejecutivo, Ingrid Daza, directora de Alianzas, Osvaldo Luengo, director de Operaciones, Jessica Parada, directora social, y Valente Alarcón, director de Desarrollo. También saludamos a las relatoras de los cursos, Constanza Ichele y Paz Bustamante. Muchísimas gracias por su valioso apoyo durante todo este proceso. Saludamos y agradecemos que nos acompañen los representantes de la empresa Pernod Ricard, Constanza Riveros, gerente de recursos humanos, Carlos Palgrete, financial manager, Jorge Carvajal, gerente de control de gestión, y Federico de Martino, gerente de administración y finanzas. Junto a ellos, saludamos muy especialmente a las alumnas y alumnos que hoy se certifican y egresan de esta capacitación, acompañados por sus familiares e invitados especiales. El proyecto de activación laboral consideró la formación de 36 beneficiados a través de una capacitación en planificación y administración de negocios, cuyo objetivo se centraba en potenciar habilidades y competencias para el desarrollo de sus emprendimientos. A continuación, los invitamos a ver un video que nos cuenta qué son los proyectos de activación laboral y del positivo impacto que tiene cada uno de estos proyectos en la vida de quienes son parte de él. Beneficiados directos, la empresa y Fundación Emplea. Sabemos lo difícil que es estar sin trabajo. También sabemos de las complicaciones del empleo informal. Sabemos que detrás de cada cesante hay una familia. Lo que quizás no sabes es cómo tú puedes ayudarlos a través de proyectos de alto impacto social. En Fundación Emplea impulsamos la activación de quienes están fuera del mercado del trabajo a través de un plan que consta de 4 etapas. Convocamos y seleccionamos personas desempleadas. Potenciamos competencias laborales, técnicas y transversales. Apoyamos de manera personalizada la búsqueda de trabajo. Y acompañamos a los participantes durante todo el proceso. Agradecida con Fundación Emplea por habernos abierto las puertas, por habernos entregado herramientas tan importantes para llevar a cabo nuestro emprendimiento y así seguir adelante. Gracias a la capacitación entregada en Fundación Emplea, ha existido una transformación y unificación de mis competencias personales para reinsertarme en el mundo laboral. Los cursos son financiados a través de la franquicia tributaria de capacitación de las empresas, no existiendo costo directo para ellas ni para los participantes. Los proyectos de activación laboral, financiados con recursos del Estado, 100% franquiciables, sin costos directos para la empresa, representan una gran oportunidad de buscar soluciones en conjunto, en beneficio de la empresa, de su estrategia y su vinculación con el entorno. En Chile hay más de 2 millones de personas que pertenecen al 40% más pobre de la población y que tienen potencial de activarse laboralmente. La pregunta que existe ahora es cuánto tienen que las empresas participar del problema social y ser actores de la solución. Estamos viendo que las empresas los están entendiendo de esa manera. Y la prueba de eso es nuestro nivel de actividad en la Fundación Emplea con empresas en estos proyectos que son de valor mutuo. Cuando un proyecto no viene solamente a responder una necesidad social, sino que también una necesidad de negocio, creo que se hace un modelo muy interesante para seguir perpetuándolo en el tiempo. Tú le estás entregando herramientas a la gente y estás trayendo a tu organización gente calificada para los desafíos que se requieren. El trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, sino que es una transformación social. La invitación es a ser protagonistas en esta historia. Contáctanos en alianzas@fundacionemplea.cl. Invitamos a Ricardo Delano, director ejecutivo de la Fundación Emplea, que nos pueda dar unas palabras. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Débora, por la presentación. Bueno,
En primer lugar, una alegría para nosotros en Fundación Emplea, de acá represento al equipo que está en 5 regiones del país impulsando proyectos de activación laboral, de trayectorias laborales, de formación en distintos lugares, territorios, industrias. Así que en representación de toda la comunidad Emplea, felicitarlos, agradecerles a todas a las 36 personas que hoy día se certifican, a sus familias que también nos acompañan, saludarlos por supuesto, al equipo Emplea que está detrás de este proceso de certificación, de esta ceremonia, del proceso de formación, y por supuesto también al equipo de Pernod Ricard, la empresa, a Constanza, Carla, Federico, Javier, Jorge, perdón, y a muchas personas que participaron de este proceso. Agradecerles por haber creído en el proyecto, especialmente a las personas, a nuestros alumnos, a las personas que ya egresan, agradecerles la confianza, el haber permanecido en el tiempo, haber sacado adelante este proyecto de técnicas de administración y planificación de negocios, o emprendimiento 2.0, como le llamamos nosotros en Emplea. Estamos muy contentos, se hizo un trabajo de muy buen nivel, hay una muy buena satisfacción de parte de una encuesta que nos va a mostrar después Ingrid, con números alentadores de lo que fue este proceso de formación. Estamos muy esperanzados de que sea una muy buena herramienta para ustedes, especialmente casi todas mujeres, y de distintas comunas de la región metropolitana, que sea una muy buena herramienta para ustedes para acompañarles en sus próximos pasos, dejando siempre abierta la invitación y la puerta de Emplea para apoyarla en futuros procesos también. Siempre decimos que Emplea es su casa, no solo cuando se están formando y capacitando, sino que también también una vez que termina el proceso. Entonces, nuevamente felicitarlos por este paso, por este momento en que todos lo celebramos, y también felicitar a la empresa por haber creído en este proyecto hace varios meses que lo hemos estado planificando. Ha habido distintos esfuerzos de la empresa por involucrarse, darle forma a este proyecto, y hay un dato muy bonito, que también acá la empresa se involucró bastante y formó parte del proceso íntegramente, o sea, con una participación activa en distintas etapas del proceso de formación. Entonces, nos pone muy contento, en primer lugar, poder estar haciéndolo de manera digital, y en segundo lugar, en este trabajo en red, en donde nosotros somos una especie de vehículo que ayudamos a la empresa a conectar con distintos grupos, que en este caso, donde la empresa quiere ser parte de un ecosistema y quiere sumar y conectar con, en este caso, las trayectorias laborales de personas como usted. Felicitar y, digamos, celebrar este tipo de proyectos que nos permiten juntar las partes, digamos, y potenciar talento y sus trayectorias laborales futuras. Entonces, nuevamente felicitarlas a casi todas y a los poquitos representantes hombres de las 36 personas que egresan, desearles lo mejor y nuevamente insistirle que emplee su casa para próximos pasos o futuros desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ahora invitamos a Ingrid Daza, directora de Alianzas, a que también nos pueda entregar algunas palabras. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Qué rico poder saludarlos y saludarlas en esta instancia de celebración, ¿cierto?, del egreso. Todavía recuerdo cuando partimos esta conversación hace harto tiempo ahí con Carlos del año pasado. Qué rico ver que ya estamos culminando en el fondo con esta linda celebración, este proyecto tan, tan importante, y como decía Ricardo, de tanta involucración de parte también desde la empresa. Así que estoy muy contenta por eso, por quienes obviamente se certifican, felicitarlos y felicitarlas por este momento. Es un paso más, yo creo que la educación es el vehículo correcto para... Y el mejor, ¿ah?, para salir adelante. Qué bueno también que terminamos antes de Navidad, porque acá los emprendimientos hay que empezar a trabajarlo, así que tuvimos este tiempo también para comenzar a prepararnos. Y yo quiero contarles ahora un poquito del curso, a quienes están ahí invitados y no participaron tan directamente. Contarles que en el mes de agosto dimos inicio a 2 cursos junto a la empresa Pernod Ricard. Y en el fondo ahí, como también decía Ricardo, mucha presencia femenina, a pesar de ser un llamado más amplio, mucha presencia femenina en estos cursos, con siempre mucha motivación. Los emprendedores parece que tienen una fuerza interior acá que se nota, que motiva y que hace que estos cursos sean realmente muy exitosos.
94% de las personas que se capacitaron son mujeres. Así que la fuerza mujer acá se nota, pero también no por eso no saludar a todos los hombres que también se atrevieron, un 6% de ellos son hombres. Y me gusta acá este número, el término de la edad, porque muestra la diversidad también que nosotros somos capaces de alcanzar. Se capacitaron personas desde los 18 hasta los 60 años. Así que muy, muy variado eso y también nos alegra porque es parte de la diversidad que buscamos. Otra cosa que yo siempre destaco cuando hablamos de los cursos que se realizan en formato e-learning, ¿cierto? En formato virtual, es el alcance que nosotros podemos tener con este formato. Y ahí vemos que son 5, 6, 7, 10 comunas las que participaron en esta capacitación. Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, La Florida, Maipú, Pirque, Recoleta y Santiago. Sin duda que en un formato presencial, qué difícil hubiese sido alcanzar este logro, y es de las cosas positivas, ¿cierto?, que podríamos rescatar de esta pandemia, que en el fondo nos ha abierto la posibilidad de llegar a más gente, de más lugares, y eso también nos pone bien contentos. Y como se destaca ahí en esa frase, todos nuestros participantes, además, destacaron por su alta motivación, compromiso y adaptación al cambio. La motivación ya se las comentaba, se nota, parece que viene desde dentro, decía yo, de los emprendedores, compromisos tuvieron desde el día 1, 100% ahí tomando sus clases, siendo participativos, y la adaptación al cambio también lo que les mencionaba, el tema virtual, es una manera en que nos tuvimos que adaptar a esta nueva generación de cursos virtuales. Nosotros hacemos siempre una encuesta de satisfacción a los participantes, obviamente con el objetivo de mejorar y de ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, como fundación nuestro propósito es que las personas aprendan, que esto sea un real aporte, y que la manera que encontramos de enterarnos de eso es a través de una encuesta que le hacemos. Y me gustan mucho estos dos números, un 95% señaló haber recibido apoyo psicosocial y psicolaboral durante todo el programa, y un 100% de los participantes, o sea, todos los 36, dijeron que se encuentran muy satisfechos con el curso realizado, considera que los contenidos que trabajaron correspondían a sus expectativas, recomendaría hacer un curso con Fundación Emplea, y por último, y acá en el fondo es un aplauso para la profesora Paz y la profesora Constance, que comentan que las relatoras presentaron los contenidos de la clase en forma clara, estimulante y simple. Así que muchas gracias por esta respuesta, nos gustan mucho. A pesar de ser muy buenas, siempre nos impulsan a seguir mejorando y hacer las cosas ahí cada vez mejor. A continuación yo los voy a dejar con un videíto que hicimos con mucho cariño, que le cuenta un poco cuál fue la experiencia de este curso. Pero siempre me gusta, antes de finalizar, nuevamente agradecer a la empresa Pernod Ricard, a todos quienes están hoy en día representando, ¿cierto?, a esta gran multinacional, por la oportunidad que nos dan a nosotros como Fundación Emplea de realizar estas capacitaciones, de llegar a las personas y de realizar estos proyectos. Para nosotros son unos proyectos de activación laboral, ese es el nombre que usamos y es porque para nosotros es más que una capacitación, sino que es un proyecto completo. Y quisiera agradecer a Elizabeth Espinosa y a Moraima Marín, quienes ahí participaron con sus testimonios también en este video. Muchas gracias por atreverse, por haber en el fondo aportado también y ahora hacerse famosas. Un abrazo grande para todas, a todos los egresados, de verdad felicitaciones, estamos muy orgullosas y orgullosos de todos ustedes, a sus familias también que yo sé que los acompañaron, la pandemia no es fácil, es un momento ahí que estamos haciendo un poco de todo y qué bueno que este curso haya salido bien, gracias al equipo que está detrás de todo esto, y al equipo de la Fundación Emplea, por supuesto, también, y a la empresa por permitir realizar este proyecto también. Así que los dejo con el video, y muchas gracias por todo. La verdad es que estamos súper contentos de poder participar en este proyecto, porque lo que dijimos, no es solamente un tema económico, sino que poder participar con usted y poder entregar
o aportar algo del conocimiento que nos da por ahí trabajar en una empresa grande, en una multinacional. El poder participar con ustedes en las clases es lo que más nos motiva. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, súper. Bien, qué bueno. Yo trabajo en el área contable y tributaria y yo les voy a compartir algunos tips, temas a conversar. Reforma tributaria y modernización tributaria, ley de pago 30 días, el acuse de recibo, reclamo, documento electrónico. Participé en el curso de emprendimiento 2.0. La verdad fue una experiencia muy positiva. Salí sin miedo al mundo ahora. Sé cómo emprender con mi propio negocio, sé cómo aplicar todas las estrategias comerciales y eso de verdad ha sido muy positivo, tanto para mí como persona como para mi propio negocio. Este curso me dio herramientas para mejorar y crecer mi emprendimiento. No solamente me hizo ver en los errores, sino lo más importante, me enseñó cómo mejorar. Ahora tengo una mejor visión de mi emprendimiento. Y aprendí cómo trabajar con mi propio cliente, cómo emplear bien mi propio capital, cómo utilizar de buena manera y eficiente las redes sociales. La verdad lo recomiendo mucho. Invito a todas las mujeres que puedan trabajar y hacer este curso que lo hagan, porque de verdad van a ocuparlo muy bien y va a ser algo muy, muy positivo. Agradezco enormemente a Bernard Ricard por haber hecho posible este proyecto, por permitirnos mejorar y crecer como emprendedores. Y de verdad quiero agradecer que ellos fueron los que trabajaron en conjunto y nos dieron esta gran oportunidad. Y también invito a más empresas, si es que pueden, y que hagan esto, porque es algo muy positivo. Yo en lo personal aprendí mucho y siento que ahora tengo muchas más herramientas para poder realizar mi propio negocio y que esto surja y sea un poco más grande. Otras empresas deberían seguir este ejemplo y así hacernos crecer. Gracias, Bernardica. Muchas gracias, Ingrid, por tus palabras. Ahora comenzamos con la certificación de nuestros participantes. Felicitamos a Abigail Romina Contreras Saavedra, Alejandra Isabel Muñoz Carreño, Anila Emilia Aguillón Moyo, Beatriz Pauca Gengua, Bernarda María Machado Fernández, Brian Samuel Cárdenas Montoya, Camila Fernanda Núñez, Carolina del Rosario Guevara Bustamante, Cristina Andrea Ulloa, Cristina Sabina Vera Geldres, Daniela Vincenza Flores Buroto, Diana Beatriz Rodríguez Gutiérrez, Elizabeth Irma Espinosa Durán, Emma Rosa Morales Parragués, Esperanza Araceli Silva González, Eva Margarita Ledesma Morales, Fabiola Macarena Pérez Pérez, Francisca Hilda Pacheco Navarro, Jaisi Antonieta Paz Kumare, Catherine Janet Astete Gómez, Marcela del Carmen Salazar Higueras, María del Pilar Soto Castillo, Marlexis Jaibi Gómez Modest, Michelle Alejandra Faundes González, Moraima de las Mercedes Marín Rodríguez, Natalia Fernanda Moreno Tobar, Nicole Mitchell Barbosa Valdés, Olga Rosa y Nostrosa Sepúlveda, Omar Alejandro Fernández Núñez, Paula Andrea Quilodrán Quilodrán, Paz Belén Núñez Pérez, René Magdalena Toro Cortés, Scarlett Antonieta Jiménez Silva, Valentina Alejandra Contreras Iturrieta, Valentina Scarlett Barra Zamora, Yadelis de Los Ángeles Zavala Valladares. Muchas gracias a todos los participantes y hago extensiva las felicitaciones a ustedes y a sus familiares. Ahora invitamos a Constanza Riveros, gerente de recursos humanos de la empresa Pernod Ricard, quien nos dará algunas palabras. Hola.
Buenas tardes. Primero, sí, soy yo la misma de la foto. Esa foto realmente quiero saber cuándo me la tomé, porque me desconozco hasta yo. Pero quiero agradecer a la Fundación, la verdad, y a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dieron de participar como empresa en un proyecto como este. La verdad es que creemos que es un tremendo proyecto, y en un principio tuvimos dudas porque vino toda la situación del coronavirus, de empezar como a irse a las casas, y estuvimos como un poco preocupados de si funcionaba, si no funcionaba, y creo que en ese punto fue fundamental y fue súper importante para nosotros la conversación que siempre teníamos con Ingrid, que nos dijo, tal vez este es el mejor momento para hacerlo. Y yo creo que todas las dudas que teníamos de alguna manera se eliminaron o se disiparon cuando conversamos y nos dijo eso. Entonces, todas las dudas también ahora ver que ya terminaron, que se certificaron, la verdad es que nos alegra mucho. Nosotros como Pernod Ricard al final tenemos valores súper concretos y siempre buscamos apoyar iniciativas como esta. Y créanme que aunque es difícil de pensar que es así, no todo está tan bien organizado como lo hace esta fundación. O sea, nosotros estamos buscando siempre partners para hacer este tipo de cosas y trabajando con fundaciones, y de repente nos encontramos con dificultades que en este caso la verdad no las vimos, y por eso quiero como agradecer mucho a la fundación, porque realmente funciona muy bien y se puede hacer todo este trabajo en conjunto sin problema. Pero por sobre todo también a todos los que participaron, felicitaciones por finalmente terminar esto, que de repente en línea es complicado, uno se puede desmotivar, pero siguieron hasta el final, y esperamos sobre todo que sea súper útil para todos ustedes, porque para nosotros no solo vemos que crecemos como organización, o sea, el trabajar en un proyecto como este, a nosotros como equipo, como organización, nos llena de un montón de alegrías y de cosas súper positivas. Desde el punto de vista, que lo digo como gerente de recursos humanos, pensando en cómo esto ayuda a la organización a tener un proyecto en común, un proyecto donde uno siente que lo que hace va mucho más allá del día a día que uno está trabajando. Pero más allá del crecimiento como organización, creo que este es un crecimiento personal para cada uno de los que participaron. Y tengo la sensación de que lo transmitieron a más personas, y entonces esperamos poder seguir con la alianza y poder seguir integrando cada vez a más personas de Pernod Ricard, que cuando escucharon lo que estaban haciendo, Carlos, Jorge y el equipo de ellos se sintieron súper motivados. Así que de verdad agradezco la oportunidad como empresa, pero también todo lo que las personas que participaron dieron como feedback y lo contentos y motivados que están. Así que esperamos poder seguir. Y por último, cualquier duda que tengan, no sé, en el futuro de repente, si quieren conversar, si quieren preguntar algo o lo que sea, Ingrid tiene nuestros contactos, y por supuesto que vamos a estar felices de conversar, si se puede presencial, si no, seguiremos en este formato, pero cualquier cosa que pudiéramos en el futuro de alguna forma colaborar, por supuesto que vamos a estar disponibles. Así que de verdad, muchas, muchas gracias a la fundación y muchas felicitaciones a todos y todas, que es verdad que son muchas más mujeres, que seguro viene con mucha fuerza ahora el emprendimiento y todo lo que pudieron aprender les sirva. Así que felicitaciones. Ahora sí la aplaudo, porque entre persona y persona no pudimos aplaudir, así que ahora sí les mando un aplauso gigante y muchas gracias por permitirnos participar con ustedes. Muchísimas gracias, Constanza. Agradecemos a todos los presentes, familiares, amigas y amigos, por acompañarnos en esta ceremonia de certificación de las alumnas y los alumnos que se capacitaron, y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de forma exitosa. Para finalizar nuestra ceremonia, tenemos la foto grupal para rememorar este momento, por lo que le voy a dar el paso a Pedro Pablo Rojas, quien va a tomar una foto grupal de todos. Pero necesito inicialmente que puedan encender sus cámaras para que podamos salir todos reflejados en esta foto grupal.
Muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todas y todos. Felicitaciones por este logro. Y precisamente como es un momento muy importante, queremos tomar fotos. Bueno, hoy día vamos a tomar dos fotografías, así que les invito a que puedan mirar a su cámara, pueden hacer algún saludo, algo que ustedes quieran. Y vamos a tomar dos fotos a la cuenta de tres. ¿Les parece? ¿Están todos listos? Muy bien. Vamos por la foto número uno a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Y vamos por la foto número dos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Excelente. Muchas gracias a todos y gracias, Débora. Ese nivelar y ese tema se nivelar. Muchas gracias, Pedrito. Estaba en silencio. Para finalizar, para dar por finalizada esta ceremonia, agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Agradecemos también a la empresa y a sus representantes, y por sobremanera, agradecemos a los y los participantes y sus familiares por esta participación activa durante todo el proceso. Muchas gracias por su presencia. Les deseo que tengan una excelente tarde. Y las puertas de empleo siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Y buen fin de semana. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.